mindset. Él nos va a hablar, yo conocí a Franco hace 15 años y este día, hoy Franco nos va a hablar de cómo tener una mentalidad sumamente fuerte para convertirse en un SVP. He is a great friend of mine, a great friend of the company. He has built an enormous business, folks. Enormous. Él ha construido un enorme negocio, enorme, y tiene gran mentalidad y muchísimo liderazgo. Statistically speaking, he probably has more customers per brand leader for each brand leader on his team than probably anybody in the company. Y hablando estadísticamente, probablemente es el SVP que más clientes tiene por brand leader a comparación de todos los demás equipos. His focus and his interest in the beginning was about residual income. Él estaba muy interesado desde el inicio del ingreso residual. And he created a massive residual income because of the ability to get customers to get paid on every single month. Y él probablemente es de los que mayor ingreso residual tiene porque tiene la habilidad de conseguir muchos clientes. He has a worldwide business and you're going to hear a global perspective from one of the great leaders that we've ever had. Y él tiene un negocio totalmente mundial a nivel global y van a escuchar su perspectiva el día de hoy. So, at this time, I want to introduce to you, for about a dozen years straight, Circle of Champion member, senior vice president, a friend of mine and every leader in the company, the wonderful, magnificent Franco Lofranco. Over to you, Franco. Y ahora tengo el honor de presentar a un amigo mentor que desde hace 12 años seguidos ha sido vicepresidente superior y círculo de campeones, al magnífico y increíble Franco Lofranco. Wow, wow, gracias Larry, wow, qué introducción increíble de Larry Raskin, wow, ahora no puedo hablar porque esa introducción es increíble. Larry, thank you. If it wasn't for you, honestly, I wouldn't be here. Larry, gracias, muchas gracias. Y si no fuera por ti, de verdad, yo no estaría aquí. Well, Franco, every week, as you know, we have Circle of Champion SVPs from all over the world. We really have a great lineup, but everybody's been really looking forward to hearing from you. It's just going to be a great day of training. I know you're going to deliver. Y mira, Franco, seguramente tú sabes que cada semana estamos teniendo un SVP dándonos información, pero de verdad que la gente está esperando mucho escucharte para saber qué es tu visión. So I don't want to hold back, so I'm going to turn it over to you. Let's have a great training today. Take it away. Así que adelante, regreso contigo para que nos des un gran entrenamiento. Gracias, Larry. Gracias. Buen día a todos. Soy muy emocionado de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a tener un entrenamiento muy importante de cómo convertirse en SVP. Porque para mí el sueño de ustedes, el sueño para toda la gente en esa llamada, es que todos vamos a convertirse, ayudarte a convertirse en SVP. Es una cosa muy importante para mí, una pasión que tengo, una misión de mi vida de ayudar a mucha gente a convertirse en SVP con el estilo de vida que tiene SVP. Y yo me recuerdo cuando yo inició en ACN, no tenía éxito por dos años y medio. Y una llamada que yo tenía con el señor Larry Raskin me cambió mi vida por siempre. O porque yo tengo I have this incredible desire, not desire, I have an incredible love for Larry Raskin. Y es que yo tengo un amor increíble por Larry Raskin. Pero en una llamada me cambió mi vida, porque yo le pregunto eso. Larry, no tengo éxito. Necesito con todo mi corazón tener éxito en ACN. Yo me voy a convertir en SVP. Yo me voy a convertir como Círculo de Campeones. ¿Cómo puedo hacerlo eso? La primera cosa, Larry, me di es, Franco, ¿cuál es tu sistema? No entiendo la pregunta. ¿Cómo? ¿Cuál es tu sistema? Larry, otra vez. Franco, ¿cuál es tu sistema? Presento a la gente.
el leer y medir de una manera muy buena, Franco, eso no es un sistema. Necesito tener un sistema. I understood in that phone call, I did not have a system. Y yo en esa llamada entendí que no tenía un sistema. And then he said to me, are you ready to sacrifice? Y él me preguntó, ¿estás listo para sacrificarte? People that become senior vice presidents sacrifice a lot. La gente que se convierte en vicepresidente superior se sacrifica mucho. It's worth it, but they sacrificed. Vale mucho la pena, pero hay mucho, hay sacrificio que hacer. Are you ready to sacrifice? ¿Estás listo para sacrificarte? And I said to him, I was born ready to sacrifice. Está aburrido estar sacrificándome. Because I want the prize. I want SVP. Porque yo quería el premio, quería ser SVP. So I'm excited for all of you on here today. Así que estoy muy emocionado por todos ustedes el día de hoy. Because I'm going to give you a training that what I learned on my journey to senior vice president. Porque les quiero platicar cómo fue mi viaje para convertirme en vicepresidente superior. I learned many important things. Yo aprendí muchas cosas. And I want to be able to shorten your time frame to senior vice president. Y quiero tratar de acortarle su tiempo para lograr ser vicepresidente superior. Let me give you an example, okay? Déjenme darles un ejemplo. Let's say this is your journey to senior vice president. Vamos a pensar que este es tu viaje para ser vicepresidente superior. Here is where you are, here's where you want to go. Aquí es donde tú estás y aquí es donde tú quieres llegar. What is the shortest journey to SVP? ¿Cuál es el camino más corto para ser SVP? It's not a straight line. No es una línea de derecha. It's like this. Es así. It's like bending time. Es como tratar de acortar el tiempo. So today I want to help bend your time to senior vice president. Así que el día de hoy yo quiero tratar de acortar el tiempo para que ustedes lleguen a ser vicepresidente superior. You all deserve it. Todos lo merecen. All you can do it. Todo el mundo lo puede hacer. You just got to implement a few things and think a certain way. Simplemente tienes que implementar ciertas cosas y pensar de esa forma. SVP is a way of thinking. El SVP es una forma de pensar. It's an attitude. Es una actitud. Okay, so I'm going to share some slides. Así que les voy a compartir algunas slides. Okay, un momento. Perfecto. Okay, vamos a aprender la mentalidad de SVP. ¿Por qué? Cuando tú piensas como un SVP, te va a convertirte en SVP. Esa es la cosa importante. No puede ser un SVP si no tiene la mentalidad de un SVP. ¿Ok? Pero antes de aprender una cosa de cómo convertirse, seamos sinceros. ¿Ok? Si no estás dispuesto a fracasar, tienes muy pocas posibilidades de convertirte en SVP. Eso es importante. Because you're going to fail every single day. Porque tú vas a fracasar todos los días. You're going to fail every single week. Vas a fracasar cada semana. You're going to fail all the way to SVP. Y vas a fracasar todo el camino hasta llegar a ser SVP. Ese es normal, ¿ok? Sé malo antes de ser bueno. This is a rule in any business. Esta es una regla en todo negocio. So if you're not doing well, that's okay. Así que si no lo estás haciendo muy bien, está bien. It's not a problem. No es ningún problema. You have to be okay with failure. Tienes que estar de acuerdo con fracasar. Okay? And you cannot put a limit on or a time frame on your success. Y no le tienes que poner tiempo a tu éxito. Mucha gente piensa en esta manera. Yo tengo 2 años para convertirse en SVP. Yo tengo 3 años, 4 años. Después de 4 años, no voy a seguir ese sueño. No. Eso no es una manera de pensar para convertirse en una cosa increíble como SVP. You cannot have a time limit on your success. Tú no tienes que ponerle un tiempo límite a tu éxito. Why? ¿Por qué? Because you can only be SVP when the universe says you're ready. Porque tú solo te vas a poder convertir en SVP cuando el universo piense que estás listo. Not when you say you're ready. No cuando tú digas que estás listo.
Okay, it's not up to you. It's up to when the universe says, "Okay, you're now being an SVP. Great, now you can be an SVP." Cuando el universo dice, sabes que estás listo para ser SVP, es cuando te vas a convertir, no cuando tú digas que estás listo. Exacto. Okay. So, pero si te importa lo que piensen tus amigos, vecinos y familiares, nunca te convertirás en SVP. You cannot worry about what anybody else says. Tú no te puedes preocupar por lo que todos los demás dicen. Un ejemplo, mi mamá. Mi mamá no cree en ACN. Después de todos estos años, después de cuánto dinero yo gano, mi mamá piensa que es mejor que yo voy en la escuela de abogado. Después de todo, eso es como piensa mi mamá. ¿Por qué? That's how she was brought up. Porque así fue como ella creció. So this is normal. You're going to have people around you that are not going to believe in what you're doing. Porque siempre vas a tener personas que están alrededor tuyo que no van a pensar como tú. Now, lucky, my father always said to me, don't listen to your mother. Y entonces mi papá me decía, no escuches a tu mamá. Because my father always wanted me to be an entrepreneur. Porque mi papá siempre quería que fuera yo un emprendedor. But my mother wanted me to have a nice job with nice benefits and not be risky. Porque mi mamá siempre quería que tuviera un buen trabajo, que no tuviera riesgos y que tuviera ciertos beneficios. But I knew what I wanted. Pero yo sabía lo que yo quería. I wanted to be a business owner and I wanted to go after my dreams. Yo quería ser un dueño de negocio e ir en busca de mis sueños. At the same time, si no estás preparando para trabajar largas horas, tienes una ética de trabajo increíble a pesar de los golpes, las burlas y los comentarios sarcásticos de colegas y amigos, es probable que nunca te convertirás en SVP. Ese es probablemente. Okay? Por ejemplo, I had a friend of mine who was a doctor. Yo tengo un amigo que era un doctor. Y cada día he made fun of me. Y cada día se ríe de mí. He always made fun of the business I was in and what I was doing. Siempre se burlaba de lo que yo estaba haciendo y en el negocio que yo estaba. And I remember when I was building my business. Y yo recuerdo cuando estaba construyendo mi negocio. Every weekend he would invite me to go to his house at the lake. Siempre, cada fin de semana me invitaba a una casa que estaba en el lago. And I say to him, I can't this weekend. I'm working my ACN business. I'm building my empire. Y yo le decía, no puedo este fin de semana porque estoy construyendo mi negocio en ACN y estoy construyendo mi imperio. And he would laugh and say, that's never going to happen. Y me decía, se reía y me decía, eso jamás va a pasar. But every weekend he called me. Pero cada fin de semana me llamaba. He invited me to his house at the lake. Y me invitaba a su casa del lago. Come with us. Come party with us. Me dijo, vente a disfrutar con nosotros. I said, no, I can't. I'm building my ACN business. Y le decía, no, no puedo. Estoy construyendo mi negocio de ACN. And then one day I became senior vice president. Y entonces un día me convertí en vicepresidente superior. And he called me. Y me llamó. And he said, are you coming to the lake this weekend? Y me dijo, ¿vas a venir a mi casa este fin de semana? I said, no, but I have great news. Le dije, no, pero tengo excelentes noticias. I'm now a senior vice president. I have built my empire. ¿Qué crees? Que ya me convertí en vicepresidente superior y ya construí mi imperio. And he said, that's fantastic. What does that mean? Y me dijo, eso está fantástico. ¿Qué significa eso? It means that now you and I can take a trip somewhere. Y le dije, eso significa que tú y yo podemos tomar algún viaje a algún lugar. He said, great, where should we go? Y me dijo, perfecto, ¿a dónde quieres ir? I said, let's go away for 6 months. Le dije, vamos a un lugar durante 6 meses. That way we can really enjoy ourselves. Para que realmente podamos disfrutarnos los unos a los otros. And he said to me, I can't go away for 6 months. Y me dijo, no, yo no puedo irme 6 meses. I said, why not? Y le dije, ¿por qué no? He said, I have to work. Y me dijo, porque tengo que trabajar. I said, oh, too bad.
Le dije, ay, qué mal. Goodbye, have a nice day. Bye, que tengas un buen día. That was a beautiful moment in my life. Un gran momento en mi vida. I know some of you may think that's not very nice. I don't care. Muchos de ustedes están pensando, bueno, no es tan lindo, pero pues no me importa. Wow, I sacrificed a lot. I deserved that moment. De verdad, les juro que yo me sacrificé mucho y merecí ese momento. Now, one of the ways I got there was having goals. Y una de mis formas fue lograr mis metas. Si no está creando metas que te estiren para ir después de cada día, para cada semana, para cada mes, nunca se convertirá en ese SP. Es importante. Es importante tener tu meta hoy. ¿Cuál es tu meta hoy? Tu meta para esa semana, para ese mes. Es importante trabajar duro para tus metas, ¿ok? Es una cosa importante porque es fácil tener un meta para un año. Es fácil, oh, en un año me voy a convertir en RVP. Ok, bueno, ¿cuál es tu meta hoy? ¿Cuál es tu meta esa semana? The closer you are to today to going after your goal, the harder it is. Mira, entre más cerca estés por alcanzar tu meta, va a ser más difícil. A lot of people set really good goals for a year or 2 years or 3 years from now. Y hay mucha gente que pone muy buenas metas para un año o 2 años o 3 años a partir de hoy. But then when they have to set their goal for today or tomorrow or this week, they freeze. Pero cuando ellos tienen que ponerse una meta para el día de hoy o para esta semana, se congela la gente. And they get stuck and they delay and they come up with excuses why they shouldn't go after those goals today and tomorrow. Y entonces, bueno, pues ya dicen, no, es que mira, no voy a ir por las metas que tendría que ir hoy o mañana. Well, let me tell you, the most important goal you go after is the goal that you set today. Así que déjame decirte algo, la meta más importante por la que tienes que ir es la que te pusiste para el día de hoy. So remember this. Your goal of today is the goal you have to hit. Así que mira, la meta que tienes para el día de hoy es la que tienes que alcanzar. Forget about, yes, it's important to have your long-term goal in sight. O sea, tienes que olvidar un poco tu meta a largo plazo. But if you don't go after your goal for today, you will never achieve your long-term goal. Porque si no alcanzas la meta que tienes planeada para el día de hoy, no vas a poder ir por la meta a largo plazo. And what makes you go after your goal today? ¿Y qué es lo que te hace ir por la meta el día de hoy? Because you believe you can. Porque crees que tú puedes hacerlo. Si no puedes convencerte en puedo hacerlo, si yo puedo hacerlo, nunca te convertirás en SVP. No es posible. You have to believe in yourself. You have to believe that you can do this. Tienes que creer en ti. Tienes que creer que lo puedes lograr. I've always believed that if I can do it, someone else can do it. Yo siempre he pensado que si yo lo puedo hacer, alguien más también lo puede hacer. And if somebody else can do it, I can do it. Y si alguien más lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. I've always believed that. Yo siempre he creído en eso. If somebody else has already done something, why can't I? Si alguien más ya lo logró, ¿por qué yo no? So you have to believe in you. Así que tienes que creer en ti. So if you don't believe in yourself, así que si tú no crees en ti, then you have to surround yourself with people that believe in you. Entonces te tienes que rodear de personas que creen en ti. I want everybody to write this down. Y quiero que todo mundo escriba esto. The environment always wins. El ambiente siempre gana. The environment in which you're living will always dictate your future. El ambiente en donde tú vives siempre va a dictar tu futuro. If you live in a negative environment, you cannot win. Si tú vives en un ambiente negativo, entonces no vas a ganar. You have to remove yourself from that negative environment. Tú tienes que quitar ese ambiente negativo para poder salir adelante. And surround yourself with empowering people, people that believe in you and support you. Te tienes que envolver en personas que crean en ti y que te van a apoyar. Especially if you don't believe in yourself. Especialmente si tú no crees en ti. Okay. Now,
We've talked a lot about this. Todos sabemos de esto. Requiere un sacrificio increíble. En SVP, la S significa sacrificio. Sacrificio increíble. Debes enfrentar tu temor a fracasar sin un límite de tiempo. Vamos ya a... we can't worry about, okay? You can't be worried about how long this is going to take, and you have to confront your fears. No tienes que preocuparte cuánto tiempo va a tomar y tienes que enfrentar tus miedos. And you have to unconditionally trust and follow the system. Tienes que incondicionalmente confiar en ti y en tu sistema. This means you know what the system is. ¿Y esto significa que sabes qué significa el sistema? A lot of people don't know. If I ask a lot of people, what is the system? They don't know. Y si, a muchas personas, si yo les pregunto, ¿cuál es el sistema? Van a decir que no saben. Okay, so now that we understand this part. Ahora que ya entendemos esta parte. Let's talk about what it takes to become an SVP. Vamos a hablar de lo que significa ser un SVP. Okay, the first thing is, la cosa importante es ser entrenable, pero tenemos nivel diferente de entrenabilidad. ¿Es una parábola, Juan Carlos? Entrenabilidad. Diferente. Okay. Ok, tenemos niveles diferentes. Tienes 15% de la gente no es entrenable. Zero. No tiene el aporte y la posibilidad mentalmente de ser entrenable. 15%. O sea, tú vas a reclutar gente, pero el 15% de la gente que tú vas a reclutar en tu equipo no es entrenable. Es una cosa importante. And it doesn't matter what you teach them. It doesn't matter what you tell them. They are not coachable. No importa qué les digas, no importa cómo lo hagas, ellos no son entrenables. Do not waste your time with these people. No pierdas el tiempo con estas personas. Okay. 70% of people are a little bit coachable. El 70% de las personas son algo entrenables. Many of you on this call fall in this category. Muchos de ustedes puede ser que caigan en esta categoría. Okay. What are people that are coachable? They follow the system a little bit. La gente que son algo entrenables siguen el sistema un poquito. Not they don't follow the whole system, just a little bit, the part they're comfortable with. No lo siguen completamente, solo un pequeño paso. Whatever they're comfortable with, they follow. If they're not comfortable with a part of the system, they don't follow it. Como no están muy cómodos o muy sí, no están muy cómodos con el sistema, pues entonces no lo siguen. Okay, so that's most people. Así es, esta es la mayoría de las personas. But then we get to the people that achieve success. Y luego viene la gente que sí alcanza el éxito. 10% are coachable. El 10% son entrenables. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means that they will follow the system. Eso significa que ellos van a seguir el sistema. Not perfectly, but they will follow. No perfectamente, pero lo van a seguir. And they achieve some success. Y ellos alcanzan un buen número de éxito. These are usually the people that become ETLs or regional or TCs. Estos son la mayoría de las personas que alcanzan la posición de ETL y TCs. Okay. Then we get to the top 5% of people. Luego encontramos el punto más alto que son el 5%. 4% are very, very coachable. El 4% son muy, muy entrenables. What does that mean? ¿Qué significa eso? They follow the system exactly how it was designed. Ellos siguen el sistema exactamente como fue diseñado. They know exactly what to say and how to say it. Ellos saben perfectamente qué decir y cómo decirlo. They listen to their coaches. Ellos escuchan a sus entrenadores. They follow everything their coaches tell them. Ellos siguen todo lo que les dicen sus entrenadores. And these people usually always go TC. Y estos por lo regular siempre son TCs. And sometimes RVP. Y algunas ocasiones RVPs. Now, who becomes regional vice president and for sure senior vice president?
Ahora, ¿quiénes son los que son RVPs y seguro SVPs? La gente que está extremadamente entrenable, solamente 1%. ¿Y qué significa esa categoría? What it means to be extremely coachable is everything I just said before. ¿Qué significa ser extremadamente entrenable? Es todo lo que dije antes. But with some extra things. Pero con algunas otras cosas. You never hear them complain. Tú nunca los vas a escuchar que se quejan. They never complain. Nunca se quejan. They always have a great attitude. Ellos tienen siempre una excelente actitud. They're always positive. Ellos siempre son positivos. They're always excited. Todo el tiempo están emocionados. They're working hard to help people. Ellos están trabajando todo el tiempo para ayudar a las personas. They take 100% responsibility for their business. Ellos son 100% responsables de su negocio. And that attitude is what makes the 4% the 1%. Y mira, lo que ellos hacen es que ese 4% tratan de elevarlo al 1%. It's that attitude that is so important. Es la actitud lo que es tan importante. So look where you are right now in these categories. Así que búsquense y piensen en qué categoría están ustedes. And be honest. Sean súper honestos con ustedes. Now, can you change categories? Ahora, ¿podrías cambiar de categoría? Absolutely yes. Claro que sí. But you have to work on yourself, and I'm going to give you some coaching on what to do with that. Pero tú tienes que entrenarte a ti mismo, y te voy a dar algunos tips. Okay? All right. So, what determines how coachable you are? ¿Qué determina tu capacidad de ser entrenable? Number one is your desire. Número uno es el deseo que tú tienes. How hungry are you for success? ¿Qué tanta hambre tienes de tener éxito? How important is freedom to you? ¿Qué tan importante es la libertad para ti? How important is your family to you? ¿Qué tan importante es tu familia para ti? How important is success to you? ¿Qué tan importante es el éxito para ti? How important is having a great life to you? ¿Qué tan importante es tener una gran vida para ti? That is the number one characteristic for success and to be coachable. Esa es la primera característica para ser entrenable. If you're not very hungry, you're not going to be very coachable. Si tú no tienes mucha hambre, va a ser muy difícil de que seas entrenable. Okay? Next is you have to have an attitude of gratitude. La segunda es que tú tienes que tener una gran actitud de gratitud. So every day you have to be grateful for everything that you have. Así que todos los días tienes que tener gratitud por todo lo que tú tienes. Una habitud que yo tengo es en la mañana, solamente 5 o 10 minutos en la mañana cuando yo estoy en la cama, pero 5 o 10 minutos, I thank God for everything that I have. Yo todas las mañanas, cuando estoy en la cama, agradezco durante 5 minutos a Dios por todo lo que tengo. And just that 5 minutes makes all the difference in the world. Y esos 5 minutos hacen toda la diferencia en el mundo. Crea una energía positiva. My body starts to vibrate at a different level. Creas una energía positiva y tu cuerpo vibra a un nivel distinto. And it starts to attract incredible people to your life. Y empiezas a atraer a personas increíbles a tu vida. Because at the end of the day, to be an SVP means attracting good people to you. Porque al final del día empiezas a atraer personas muy exitosas a tu vida. And it helps you develop a servant mentality. Mira, y tienes una mentalidad de servir, de ayudar a la gente. Because when you are grateful for what you have, you just naturally want to give it back. Porque cuando tú agradeces lo que tienes, naturalmente vas a querer regresarlo. But if you're negative and you're blaming people and you are not grateful for what you have, you could never, ever want to help other people. Pero si tú eres negativo y si no tratas de ayudar, nunca en tu vida vas a querer ayudar a más personas. It's not going to come to you. It's not going to feel natural. It's going to feel fake. Y es que no va a ser natural, o sea, va a ser como un poco falso. So,
dejar de conducir por tu compromiso, no por la voz en tu cabeza. So what does this mean? A ver, ¿qué significa esta frase? This means this. So, we all have a negative voice in our head that everything I'm telling you right now, it will not want you to do. Y es que siempre tenemos una voz negativa en nuestra cabeza que te va a decir qué es lo que no debes hacer. So, I have a negative voice in my head. Yo también tengo una voz negativa en mi cabeza. And it annoys me every single day. Y me molesta todo el día. It's normal. Y es normal. When I came on here, it was already talking to me. De hecho, cuando estoy llegando aquí, todo el tiempo me está hablando. Here's what it said to me today. Esto es lo que me está diciendo el día de hoy. Why are you training on this? Your Spanish is horrible. Get somebody else to do this training. You cannot do this training. Get off. ¿Por qué estás entrenando? A ver, ¿para qué? No, tu español es horrible. Deja que alguien más entrene. Vete de aquí. Let somebody else who knows Spanish train. Deja que alguien que hable español entrene. Now, I named my little voice Bob. Yo le llamo a mi pequeña voz Bob. Bob is my little voice. Bob es mi voz que me habla. And here is what I said to Bob. Y esto es lo que le digo a Bob. Stop talking. I have lives to change. Deja de hablar. Tengo muchas vidas que cambiar. So go on the corner and be quiet. Así que vete a la esquina y quédate callado. Now, if somebody looked at me, they think I was crazy. Mira, si alguien me viera, pensaría que estoy loco. Because I'm talking to myself. De que estoy hablando a mí mismo. But I believe that's how you're sane. By recognizing you have a separate identity inside you that wants to sabotage you. Pero si realmente quieres reconocerte, te das cuenta de que tienes una diferente persona o una identidad distinta a la que te habla. We all have that person. Todos tenemos esa persona. Okay? And then when you know that person, y cuando tú conoces a esa persona, then you can take action. Then you can have belief in the system. Then you can do all those things. Entonces puedes tomar acción y puedes empezar a creer en tu sistema y empezar a avanzar. Because what's not going to make you coachable is your little voice. Porque lo que no te va a dejar ser entrenable es tu pequeña voz. What's not going to make you follow the system? Your little voice. ¿Qué es lo que no te va a dejar creer en el sistema? Tu pequeña voz. What's not going to have you be grateful in your life? Your little voice. ¿Qué es lo que no va a hacer que te va a hacer disfrutar la vida? Tu pequeña voz. Who says you can't do something? Your little voice. ¿Quién dice que no vas a poder hacer algo distinto? Tu pequeña voz. So your little voice is always trying to sabotage you. Así que tu voz siempre está tratando de hacerte caer. So now here's the problem. Aquí está el problema. La mejor parte de la gente crea que su voz es una cosa vera, is actually them talking. Y es que lo que quiero que vea la gente es que realmente ellos están hablando a ellos mismos. It's not, that little voice is not you. Esa pequeña voz no eres tú. You are what you're committed to. Tú eres lo que te comprometiste. You are what your goals are and what you want to achieve. Tú eres a lo que tú quieres alcanzar y lo que quieres tus metas. Okay, so this is where personal growth comes in. Así que aquí es donde está el compromiso con el crecimiento personal. And the more you grow, the quieter your little voice becomes. Y entre más crezcas, más callada va a estar tu pequeña voz. It will never go away. Never. Pero jamás se va a ir, jamás. I'm sorry, I have never met the person who doesn't have a little voice. Yo lo siento, pero no conozco a ninguna persona que no tenga esa pequeña voz. I think we're supposed to have. I think God gave us that little voice on purpose. Mira, yo creo que Dios nos dio esa voz a propósito. Why? Because if you're going to go after a goal, you need an obstacle. ¿Por qué? Porque si tú quieres alcanzar una meta, necesitas tener un obstáculo. Who's the obstacle? Us. ¿Quién es el obstáculo? Yo mismo. We're our own obstacle. Todos nosotros somos obstáculos.
So if you can overcome yourself, God says, great job, you deserve this goal. Pero mira, te juro que nosotros, si queremos alcanzar algo, Dios te va a decir, ok, perfecto, aquí te va un gran obstáculo. And if you can't overcome yourself, then God says, I'm sorry, you cannot have this goal. Y si nosotros mismos no nos podemos superar, entonces Dios te va a decir, lo siento, pero pues no vas a poder tener esa meta. It's exactly how it works. Es exactamente cómo funciona. Okay, so when you're going to go through personal growth and development, there's a few things to learn. Mira, cuando si tú quieres desarrollarte a ti mismo, hay cosas que tienes que aprender. So the more you get out of your comfort zone, the faster you grow. Entre más rápido salgas de tu zona de confort, más rápido vas a crecer. My mentor taught me that your life begins outside of your comfort zone. Mi mentor me enseñó que tu vida empieza fuera de tu zona de confort. I remember when I became an SVP. Yo recuerdo cuando me convertí en SVP. My life became too comfortable. Mi vida se fue muy, 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 muy tranquila. So I had to do something dramatic. Así que tenía que hacer algo dramático. So I learned to become a pilot and fly airplanes. Así que quise convertirme en un piloto para volar aviones. Why? I needed to get out of my comfort zone. ¿Por qué? Porque necesitaba salir de mi zona de confort. And that was the hardest thing I could find. Y eso fue una de las cosas más difíciles que pude encontrar. I was scared. Tenía miedo. I did not want to die. No quería morir. And I didn't understand anything mechanically. Y no entendía nada mecánico. When I started learning how to fly, I could not change the oil in my car. Cuando yo empecé a volar, no, ni siquiera podía cambiar el aceite de mi carro. Imagine that. Imagínate eso. But I took it on because I wanted to get out of my comfort zone. Pero lo tenía que llevar si quería salir de mi zona de confort. And to prove that we can do anything. Y para probar de que sí que podíamos hacer cualquier cosa. That I can do anything. De que yo podía hacer cualquier cosa. And then here's what that helped me. Y esto fue lo que me ayudó. When somebody started the business that was new, cuando alguien inicia que es algo nuevo, I can help them now because I can relate to being scared and being afraid. Y yo les puedo ayudar si están iniciando algo nuevo porque yo sé lo que siente tener miedo y no saber qué va a pasar. And then when you get out of your comfort zone, you will fall in love with doing that. Y cuando tú sales de tu zona de confort y te sientes cómodo, de verdad te vas a enamorar de estar fuera de tu zona de confort. Because you'll be more excited, you'll have more energy. Porque vas a estar más emocionado y vas a tener más energía. I'm sorry, life is boring inside your comfort zone. Lo siento, pero la vida es aburrida dentro de tu zona de confort. I know your little voice wants you to be in your comfort zone. Yo sé que te gustaría vivir con tu voz dentro de tu zona de confort. Bob wants me to live every day in my comfort zone and do nothing and change nothing. Bob quiere que yo viva en mi zona de confort todo el tiempo y que no cambie nada. No, thank you. No, gracias. I want a fun life. I want to enjoy my life. Yo quiero una vida divertida. Which means I have to get out of my comfort zone. I got to go take on things I've never done before. Así que eso significa que tengo que salir de mi zona de confort y hacer cosas que nunca había hecho antes. And if you can do that and you can follow the system. Y si tú puedes hacer eso y tú sigues el sistema. Because following the system is not easy. Porque seguir un sistema no es fácil. Because ser líder significa seguir un sistema. Many times we divert from the system. Porque ser líder significa seguir un sistema y muchas veces nos salimos del sistema. We think if we're not having success, oh, it cannot be me. It has to be the system. Y es que a veces pensamos que si no tenemos éxito es porque no soy yo, es porque el sistema no funciona. That is crazy thinking. Eso es un pensamiento totalmente loco. That's what Bob says. Eso es lo que dice Bob. Why does Bob say that?
¿Por qué Bob dice eso? Because Bob doesn't want me to win. Porque Bob no quiere que yo gane. And so he says, no, Franco, the system is broken. You're wonderful. Change. Do something different. This is not the solution. No, Franco, eso está mal. Hay que hacer algo distinto. Cambia totalmente el sistema. This is what Bob says. Eso es lo que dice Bob. And if you don't know you have a Bob, you'll say, yes, Bob's right. This is what I have to do. I have to change the system. No, that's not the solution. Y si no te has dado cuenta, entonces vas a decir, sí, tienes razón, Bob, voy a hacerle caso. Este sistema no sirve, voy a cambiarlo completamente. Exactly. So what does it mean to follow the system? First, you have to follow the system and be non-negotiable. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? No tienes que ser negociable, tienes que ser no negociable contigo mismo. Exactly. So you have to, if you don't follow the system, your team will never follow the system. Si tú no sigues el sistema, entonces tu equipo no va a seguir el sistema. Now, do I have people in my team that don't follow the system? Ahora, ¿tenemos personas en mi equipo que no siguen el sistema? Yes, I have thousands of people don't follow the system. Thousands. Sí, yo tengo miles de personas que no siguen el sistema. Miles. That's normal. Y es normal. But because they don't follow the system doesn't mean I'm not going to follow the system. Y no porque ellos no sigan el sistema no significa que yo no voy a seguir el sistema. I am going to follow the system and I'm looking for the people that will follow me following the system. Pero yo no voy a permitir de que porque otros no siguen el sistema yo no voy a seguir el sistema. I am in charge, not the crazy people. Yo estoy en cargo, no la gente que está loca. I'm responsible for my success, not the crazy people. Yo estoy a cargo de mi propio éxito, no la gente que está demente. Okay? So you've got to be clear on your purpose and your mission and what you're creating. Así que tú tienes que estar claro en tu propósito y en tu misión. And no one, and I mean no one, can knock you off your purpose. Así que nadie, nadie, nadie puede estar por arriba de tu propósito. Look, every day I have people that call me, hey, Franco, what about this? And let's change that. And let's change this every day. It's normal. Mira, yo tengo todos los días personas que me hablan, me dicen, oye, Franco, tengo una idea. ¿Y si cambiamos esto del sistema? ¿Y si hacemos esto? And every time somebody has a great idea, here's what I tell them. Y si alguien me habla y tiene una gran idea, esto es lo que yo le digo. Go into the bathroom. Ve al baño. Turn on cold water in the shower. Pon el agua fría en la regadera. And jump in. Y métete. Stay 1 minute, come back and call me. Métete, quédate ahí un minuto y me vuelves a marcar. And then when the idea is gone, let's go back and follow the system. Y cuando la idea se te haya ido, perfecto, regresaremos al sistema. But let's teach you now how to get better at the system. That's what I tell. Ahora vamos a trabajar cómo tú puedes ser mejor en el sistema. Not how to change the system, how do you become better in the system? No cómo cambiar el sistema, sino cómo tú puedes mejorar en el sistema. And one of the problems why people are not successful in the system is their language. Y uno de los principales problemas que la gente tiene con el sistema es que no cuidan bien las palabras. So they have llaves ingleses, which I call wrenches. Sí. Ellos tienen llaves inglesas, que son como obstáculos. So they say things that create objections. Ellos crean objeciones. Tienes palabras que van a crear duda, confusión, asesinos de energía, lenguaje negativo, energía negativa. So they have all these words they use that create all these things. Mira, ellas son este tipo de palabras que no generan algo positivo. And then they have things that create energy. There's words that can create energy. There's words that can create your success. How to do it, what to do. Y hay palabras que te ayudan a crear energía y palabras que te ayudan a tener éxito. Because when you're sharing your why and you're telling people what you're creating and the vision that you have, that creates energy.
Porque cuando tú le dices a la gente cuál es tu porqué, cómo hacerlo, cuál es tu visión y qué es lo que hay que hacer, estás creando una visión. When I do a presentation or a training or a meeting, I like to share always my vision. Cuando yo hago una presentación, siempre me gusta compartir mi visión. Here is my vision why I do ACN. Y esta es mi visión por qué hago ACN. I want to create a world. Yo quiero crear un mundo where we all play, work, and have fun together. Donde todos nosotros podamos jugar a tener trabajo y a divertirnos. Where nobody has to be left behind. Donde nadie tiene que quedarse atrás. And where we can all create financial independence. Donde todos podamos tener libertad financiera. And we can all raise our human consciousness. Y donde todos podamos hacer crecer nuestra conciencia humana. That's my purpose. Ese es mi propósito. This is why I'm doing this training. Y eso es por eso que estoy haciendo este entrenamiento. I'm driven by this passion. Porque yo me lleva esta pasión. And I'm looking for the same people that want to go on the same path and the same mission. Y estoy buscando personas que quieran estar en el mismo camino y en la misma pasión. And that's why words are so important. Por eso es que las palabras son muy importantes. Are you recognizing your team? ¿Estás reconociendo a tu equipo? Are you grateful for your team and recognizing your team with passion and excitement and desire? ¿Estás agradeciendo a tu equipo y estás reconociéndolos por su pasión, por su compromiso, por su fuerza? Are you using your upline properly? Are you talking about who your upline is and who your mentors are and grateful for who you have supporting you? ¿Estás edificando apropiadamente a tus patrocinadores? ¿Estás hablando bien de ellos y los usas de forma correcta para mostrar la pasión que tienes? Now, some of you don't have an upline. Y muchos de ustedes no tienen un patrocinador. That's okay. Está bien. You don't need one. No necesitas uno. ACN owners are your upline. God is your upline. That's all you need. ACN puede ser tu patrocinador. Dios puede ser tu patrocinador y con eso está perfecto. Think about this. Piensa en esto. When ACN started, cuando ACN inició, the owners had no upline. Los dueños no tenían patrocinadores. They had no upline. No tenían patrocinador. They were it. Ellos eran lo que eran. So you don't need an upline to be successful. Así que no necesitas un patrocinador para ser exitoso. My upline did 3 meetings for me in 15 years. Mi patrocinador, créeme que hizo 3 reuniones para mí en 15 años. That's it. Y nada más. The rest was all me. El resto fue solo por mí. I did all the work. I pretended I was the owners of ACN. Yo hacía todo el trabajo para mí y yo pretendía que yo era el dueño de ACN. And that's the attitude you want to have. You're 100% responsible for your whole business. Es que esa es la actitud que tú tienes que tener. Tienes que ser 100% responsable de tu propio negocio. That you create the vision. Tú creas la visión. You become a great storyteller. Y tienes que convertirte en un gran contador de historias. Because when you can tell great stories and you can create the vision of where you're going and your purpose. Porque cuando tú puedes contar una gran historia, puedes contar cuál es tu visión y cuál es tu propósito. That's when you're going to have your success. That's when people will follow you. Cuando la gente se va a unir a tu éxito y te van a empezar a seguir. Because that's going to be what's going to get people excited to follow you. Porque cuando la gente se va a emocionar de seguirte a ti. So share with everyone your vision. Así que platica con todo el mundo tu visión. What you want, what you're committed to. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿A qué estás comprometido? And that will ultimately create the foundation for people to be excited to follow you. Y eso al final va a crear las bases de qué es lo que tú quieres crear. So guys, thank you for being on today. I just wanted to give you a little taste of what it takes to become a senior vice president. Así que muchas gracias a todos por conectarse. Les quería dar una pequeña probada de lo que significa ser SVP.
And it all started with my one conversation with Mr. Larry Raskin. Y todo inició con mi primer conversación con el señor Larry Raskin. Thank you, Larry. I love you. I appreciate everything you do for all of us. Without you, we would never be where we are in Latin America. I love you. Muchas gracias, Larry. Te quiero. De verdad, te agradezco mucho por todo lo que haces por todos nosotros en América Latina. Franco, first of all, thank you very much for your kind words, but what a great training, man. I have a bunch of notes here. You know, it's really funny how we listen to each other. We've heard that before, but all of a sudden there's a nugget that just flies out of your mouth, right? So we just jot. And I got a couple things here that I'm going to regurgitate and make it to like I created it, but really. Dice Larry que, bueno, gracias Franco por tus lindas palabras. La verdad es que muchas veces platicamos, pero no nos damos cuenta de las cosas que salen. Y hoy hice tantas anotaciones que algunas de ellas las voy a decir y voy a decir que fueron mías, que yo las creé. You know, one of the things that I love about Franco is that he's really non-negotiable when it comes to his people following the system. Y hay cosas que yo de verdad me encantan de Franco y es que es no negociable con que la gente siga el sistema. And for all those that are wondering, well, what system are you talking about? All that simply means. Y cuando él habla de qué sistema está siguiendo, a lo que él simplemente se llama. Is that you have a daily method of operation that's predictable. And you know the reasons why you do what you do every day in building momentum toward a training and then repeating itself over and over again. O sea, son actividades diarias, un método de actividades diarias que tú sabes que son predecibles y que las puedes hacer día a día tras día y que sabes que a la larga te va a llevar a resultados. That's why we say, see the people, tell the story, show the plan, and train. Y es por eso que decimos, ve a la gente, cuenta una historia, si quieren unirse, entrénalos. Now that's like a covering, that's the philosophy. You always are talking to people. You're always promoting the next event to have them see a bigger picture, and you're always training people to see the people, tell the story, show the plan, and train them, and repeat. Y es que esto que te estoy diciendo es como la filosofía, es la cúpula de todo lo que estamos diciendo. Al fin y al cabo vas a ver a las personas, les vas a contar la historia, les vas a enseñar el plan y de ahí los vas a promover al siguiente evento para que tengan una imagen más grande de lo que significa esto, que es tan fácil de invita a personas, cuéntales la historia, enséñales el plan y entrénalos. But just incredible training and you know, I love the perspectives that Franco comes up with, his story. And really the journey that he took to be where he is today is quite incredible. Y me encantó el entrenamiento. La verdad es que es increíble cómo Franco nos llevó en este viaje para entender cómo funciona. Realmente ha sido increíble. I know so many people from all of the chats that we're looking at here, Franco. They have really, really taken to your training. We just want to say how much we appreciate you. And everything you do for your team, as well as all the other organizations that get a chance to hear from you. Y mira, Franco, seguramente todos los que están en el chat están diciendo que les encantó el entrenamiento, que están muy agradecidos por lo que está haciendo por tu equipo y por todas las demás organizaciones. So, you know, here we go. Next week, we're going to be jam-packed. Over the weekend, we're going to announce who our next trainers are. We're going to keep this thing going. It's very exciting, the response that we're getting. Y la próxima semana vamos a anunciar quién va a ser nuestro siguiente entrenador. Ha sido increíble la respuesta que hemos tenido y van a ver cuáles las entrenamientos que vamos a tener. This past week, I gave 4 separate independent trainings to 4 independent teams. That was great as well. Esta semana di 4 entrenamientos separados para 4 equipos distintos y la verdad es que también fue muy bueno. And as you want to have me be involved in coaching and mentoring some of your team, please get with Eduardo or Juan Carlos, and we can schedule that into our week. Y por favor, si ustedes quieren tenerme a mí para que esté involucrado en sus entrenamientos, busquen a Eduardo y a Juan Carlos para que lo podamos agendar en nuestra semana. God bless you, everyone. Be well.
Let's really build for tomorrow, Friday, excuse me, Saturday's training. Cuídense mucho todos, Dios los bendiga, y vamos a trabajar muy fuerte para mañana en nuestro entrenamiento de sábado. Because tomorrow we talk about how to do the business. Today we understood a little bit more perspective on the thinking behind the business, but tomorrow is the mechanics of the business. Para mañana entender cómo hacemos el negocio, hoy hablamos un poco más de la perspectiva de lo que significa este negocio, pero mañana vamos a hablar de la parte mecánica de este negocio. See you tomorrow. Bye, nos vemos.